You've been a great audience. Thank you very much. We got a couple more songs for you. Cuéntame un poco de tu padre cuando tú eras pequeño. ¿Qué recuerdos tienes? ¿Qué fue lo primero que viste cuando empezó a esculpir tu papá? Vivíamos, teníamos como 8 años, 7 años, y vivíamos en Aguirras Luco, con Echeñique, unos conjuntos de 3 pisos. No era el lugar apto para un escultor, que es una actividad donde se mete mucha bulla y se necesita un despliegue de espacio, banco, herramientas, los troncos, etc. Era lo que podían acceder, eran los dos profesores. Mi padre todavía no, en realidad mi madre era profesora, y tanto, se las batían con las esculturas que podía vender mi papá y las clases que hacían. Entonces, yo recuerdo que, sin embargo, tenía un mesón y un señor Izaguirre, ricachón, le gustaba la casa. Y había una culata, la culata de madera, y le pidió que le tallara una escena de casa. Y eso fue lo que me recuerdo más chico de la primera escultura que recuerdo. ¿Qué edad tenías tú? Yo creo que no. 6, 7 años. Ya. Entonces, siempre esa música del toc, 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 un ritmo regular y muy hermoso, una sensibilidad muy grata, porque es como la música del trabajo, entonces, y que se va traduciendo en una obra. Entonces, para mí siempre ese toc, 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 toc fue recurrente a través del tiempo. A la escultura? Es decir, yo llegué vocacionalmente, como se puede decir, a la escultura, porque los primeros intentos, y que fueron en madera, fue más o menos a los 10 años de edad. Y continué haciéndolo en el tiempo, mientras estaba en el colegio, ¿no es cierto? Y durante el periodo de mis estudios en la Universidad de Chile, en el Instituto Pedagógico. ¿Cómo se entiende su dedicación a la vida de escultor? Simplemente por vocación, por interés por manifestar algo que en ese tiempo era muy nebuloso, oscuro, en la niñez, ¿no es cierto? Por manifestar ciertas situaciones que ahora he venido aclarando qué es lo que son, de dónde parten y a dónde van, ¿no es cierto? En ese momento yo solamente tenía interés en conocer la materia a través de una cortapluma. Conocer la materia y dejar estampado algo en esa materia. ¿No es cierto? En el tiempo uno tiene el interés de ir conociendo más esa materia, ¿no es cierto? Ir penetrando en ella e ir registrando de la mejor manera posible lo que uno quiere manifestar. Es algo también oscuro, pero una vez que se va afinando el instinto estético, como dice Dilsae, ¿no es cierto? Uno va comprendiendo mejor y dirigiendo mejor este impulso. Yo me entendí desde el principio muy bien con la madera,
y naturalmente que he investigado, he incursionado en otros materiales, pero no me he sentido grato, no he tenido una respuesta de diálogo cordial con esos materiales. Yo creo que viendo así panorámicamente mi obra tiene mucho que ver con el dolor humano inserto en lo religioso, el sentido del dolor humano, ¿no es cierto? Y también tiene que ver con la relación entre la sexualidad, ¿no es cierto? La sexualidad y las proyecciones de amor y sus proyecciones naturales de amor, pero también de dolor, también de dolor. Me faltan 50 años más de vida de escultor, o tal vez más. Sí, tengo solicitado y me ha sido concedida en la Universidad de Chile, en el Museo de Arte Contemporáneo, una retrospectiva de los 55 años más de labor. Uno se debe un poco a la sociedad, o bastante, ¿no es cierto? Bastante. Entonces uno tiene un compromiso con ella de mostrar lo que ha hecho en su vida. No se va a ir a enterrar así y dejar la cosa tirada, sino que esto tiene una significación, y sobre estas significaciones va creciendo la historia del arte. Con toda franqueza, con toda verdad, ¿no es cierto?, con toda seguridad, que la Nena Ferrada es una gran escultora. Yo personalmente quisiera tener una pieza de ella, como digo, por el placer de tenerla. Y en este momento, el que estemos aquí creando obras para este lugar, les va dando a San Bernardo le ha permitido a San Bernardo ir lentamente recuperando su identidad. Que este lugar maravilloso, que está al lado de la gran metrópoli, recupere una manera de ser, una manera de vivir que hay que cuidar, que hay que proteger por el desarrollo sano de la mente de nuestros niños, nuestros hijos y nuestros nietos. Mire, yo viví muchos años con Roberto en mi niñez, porque después yo me fui al Internado Nacional Raso Sarana y él no se acostumbró, todo alcanzó a estar un par de semanas y habló con mis padres y lo sacaron y se fue a estudiar a las Tarrias. Roberto tuvo una vida muy bohemia. No bohemia en el sentido de trasnochar, de esas cosas, no, sino que con muchos pintores, escultores, poetas. En realidad esta entrevista, porque me toca profundamente a mí, porque yo quise mucho a Roberto, no solo como hermano, sino que también lo admiré como escultor. Es fundamental, importantísimo reconocer en mi madre, una persona que estuvo en las buenas y en las malas, apoyándolo. ¿Cómo se llama tu mamá? Hilda Bocardo. Está viva, tiene 80 años, está bastante a maltraer, pero su gran obsesión ha sido siempre el que nosotros como hijos conservemos la cultura, mantengamos esta obra, y ella siempre detrás, poniéndose con todos sus recursos y con toda su energía, iniciativa y su corazón infinito, apoyando a su marido, o sea, al hombre su día. Agradecer y reconocer este homenaje tan sentido que ha nacido de un sentimiento tremendamente espontáneo y de corazón. Esto no fue movido por lobbies, cálculos de ningún tipo. Nació de la propia comuna, del Centro Cultural, Juan Víctor y todos los escultores y artistas que trabajaron con él, que reconocieron en él a un compañero y a un verdadero artista. Entonces, muy agradecido que este sea el escenario que le dio cabida y que le da una mano y le da este espacio para exponer su obra. Muchas gracias. Gracias.
En escultura no hay jóvenes ni viejos, porque las esculturas son o no son esculturas.